aí se tenta antecipar, Tizim! Vem na punição e agora Fosso Peçonhento já utilizado com RGL. Olha só, a Spike já plantada agora, Leaf faz a tentativa dentro do ponto com a bola do Watt! Novamente amigo. Ele, são 3 kills! 3 kills do homem! Artzinho, 4 kills! Vai buscar o Ace! Echa la mano para llevarse la baja. 3 en línea hacia el para el brasileño, que era la cuarta. 2 en contra de 1. 6 en contra del mundo. Prueba suerte al primero. ¿Qué? ¡El segundo! ¡Dios ¿Qué? Mío! ¿Qué? ¡Dios mío! ¿Qué? ¡Fabián Ustaño! ¡No lo puedo creer! Denying even the possibility. Havoc swinging out, finding value again. But they have a lot of space and a lot of time to play this out. They can slow this down, but not wanting to. Oxy tees off. Decide retroceder y esperar mejor un posible intercambio. Angelo Mori en el duelo prevalece y no se arriesga. Busto que queda denegado, busca el primer pick, pero ya cae en el suelo. La respuesta por parte de Yubi es correcta. 4 en contra de 3, Shay de frente, cae en el suelo, pero Angelo Mori vende 3 y 4 eliminaciones. No. ¡Qué deliciosos movimientos tienes, Angelo Mori! ¡Qué locura! Tiene otra vez tumbadivas. Vamos a contar cuántas tumbadivas alcanza. ¡Ay, es el ace! ¡No me lo creo! Wild now display, Jorgamo with the buck in his hand, he's even dodged the flash! APM off the bloody charts from this guy. With the firing line. Making sure that nobody can really take it. Adjustment, round and away, Jorgamo! Goodness me, man! What is that finish? Queridos agentes, sean todos bienvenidos a lo que es la última semana de la fase regular, día 2 de competencia acá en el Riot Games Arena de Los Ángeles. Yo soy Vania Gatotowski y en este día tan importante me acompaña mi querida mesa Dryad Sugar. ¿Qué tal, muchachos? Bien, bien. Todos sabemos qué día es hoy. Hoy es día importante. Juega Handle Tips Energy, muy importante. No. Hoy juega Crew Visa y Leviatán partidazo. Es el segundo del día, eso sí, pero... Estamos, la verdad que todos muy emocionados, he estado esperando este día. Desde la última vez que jugaron esos dos equipos me quedé así como que no revivía y ya reviví. Sí, y revivimos y también pensar en estas dos versiones de estos dos equipos que son las mejores, me parece, en un montón de tiempo, con algunos saltos para Crew Visa, otros saltos para Leviatán y ahora están los dos peleando, ese bueno, están como primeros en su tabla, así que emocionada también por lo que se viene. Podemos decir las mejores desde que arrancó la VCT Américas. Sí, sin lugar sí. a dudas, me parece que son los mejores equipos, a pesar del LCQ que consiguió Crew el año pasado, siento que están mucho más sólidos ahora. Igual Leviatán, que... arrancó con un kickoff complicado, con una primera semana rara, pero ahora está todo funcionando hermoso. ¿Alguien quiere pensar en Energy? Sí, alguien puede pensar en ellos, por favor. Para mí entender un partido sumamente importante, sobre todo Energy, si quiere mantenerse en esa carrera durante los playoffs. Mientras, hacemos un repaso de lo que fue el día de ayer. Un Sentinels en contra de Furia y terminaban ganando la serie por un 2-0 en el marcador, en un split que era bastante más cómodo. Y luego un ISO que donde veíamos esta como los dos lados de la moneda por parte de Furia, donde comienza tal vez a tener un poco más de pay, a generar un poco más de distancia, pero Sentinels contundente logró cerrar el encuentro. Un 2-0. Yo la verdad pensaba que Furia se iba a llevar un mapa aquí. Pensé que tal vez iba a ser ese Icebox cuando veíamos que se ponía un poco más peleado. Pero era un Sentinels que llegaban muy, muy serios, lo lograban cerrar. Y que lo mismo hablaba Kaplan, que decía como que cuando ya se meten dentro de la partida los jugadores, ya la quieren cerrar, empiezan a hablar de las posibilidades de playoffs, por más imposibles que se vean la verdad para ellos. Pero aún así es un Furia que por el otro lado vimos la última partida de ellos en esta fase regular. No pudieron conseguir ninguna sola victoria, cambiaban mucho de composiciones. Hasta el último día cambiando esa composición de Icebox y trayéndonos un poco de variedad. Ya toca esperar a verlos en ese Split 2 y un Sentinels que todavía podría seguir y un Tense que estaba desatado ya. Sí, estaba haciendo un trabajo espectacular y yo me quedo especialmente, obviamente por parte de Tense, un desempeño impecable, pero también un Sentinels dándole variedad sobre todo a su defensa, que era algo que yo le venía pidiendo al equipo. Sabemos que tiene unas retomas muy, muy buenas, pero ayer con un juego muy distinto en el sentido de quedarse en el site, strongholdearlo, tomar las peleas y los riesgos necesarios. Sabemos que le das a Tense un arma y clava mira y es, no lo puedes mover de ese spot. A Furia le costó mucho exposicionarlos y un Sentinels que se vio firme y fuerte en su posición para defender sus espacios.
espacios muy, muy bien. 100%. Siento que además en el split me parece que es donde más se sintió esa diferencia, en donde tenían el stronghold. Algo parecido a lo que hace Handed Tips en la defensa. Mucha defensa desde el sector de pantallas, todo el tiempo holdeando ahí. Y por sobre todas las cosas, manteniendo las fortalezas que tiene Sentinel, que es cuando, bueno, quedamos 3 para 3. Saben quién se tiene que abrir, quién se tiene que guardar, quién tiene que hacer el tiempo. Y acá tenemos las posiciones en este momento. Un crew que lidera absolutamente, que ya está clasificado primero de su grupo. Asegura el mejor seed y pasar a una fase más adelante. Y el día de hoy en donde NRG tiene que ganar, pero todavía no termina de asegurar su pasaje con la victoria. Eso es súper importante para tener en cuenta. Del otro lado, un Leviatán que ya está clasificado. Si gana el día de hoy, va a clasificar primero de su grupo. Y si pierde, depende del resultado que tenga Handed Tips justamente contra NRG. Última semana y todavía entonces se siguen definiendo lo que son algunos ya equipos clasificados, pero sabemos que el seeding también es súper importante porque que podrías quedar a una serie de ya obtener la clasificación a lo que es el Master Shanghai. Es también un alivio, algo que te da paz mental para poder enfrentar ya esa instancia de playoffs, ahora que vas a estar en un internacional. Ahora sí, muchachos, como veníamos adelantando los partidos de esta jornada, vamos a arrancar como para empezar a entrar en calor, para entrar en ambiente. Con NRG y Handed Tips, para empezar a mirar Valorant. Y después nos vamos a las mechas, a los golpes, sí, y a lo que también está esperando todo lo que es la comunidad de Latam, Crubisa versus Leviatán. Me parece que es un libreto muy bien escrito por Riot, lo tengo que decir, porque era Leviatán, lo sabíamos desde el inicio que iba a ser la última partida, pero no sabíamos que iban a ser los mejores de su grupo. O sea, es literalmente libreto increíble. Eso sí, sí, me quedo con esas primeras semanas que dijimos ciérrelo ahí, ciérrelo ahí. No, no, sigamos, ¿sí? Sigamos dando peleas, sigamos con Wiz, porque siguió avanzando la competencia, sí, pasó la super semana que se veía difícil. Y acá estamos, en la última fecha, con los dos equipos liderando. Estoy muy contenta, la verdad. Sí, sí, los que tienen miedo ahora de jugar contra los equipos de la TAM son los otros, justamente, en este momento. Los otros están viendo, ciérrenlo ahí, por favor. No tengamos otro partido más. Va a estar muy, muy interesante. Ahora, sabemos que hay un partidazo. ¿Y qué, por ejemplo, acompañarlo con alguna cosita para picar, para comer? También un par de postres. ¿Le gustan los helados? A los jugadores profesionales también. De hecho, tienen elecciones medio curiosas de los sabores. Los pasamos a revisar en el siguiente video. I think my favorite ice cream flavor is lychee, just because it's a like a fruity flavor. It's pretty refreshing when you eat it. It's not like really creamy or anything. Cookies and cream. Is that even a flavor? I get it at gelato places, and it's like feels like ice cream. Es uno de Argentina que ustedes tal vez no lo conocen. Es uno, se llama zamballón. Le puse zamballón a mi gato por el gusto de helado. O sea, imagínense lo que me gusta el helado para que le ponga el mismo nombre a mi gato. Así que se llama zamballón y está hecho con vino. I'm not too big of like an ice cream person. I would say cookies and cream though. I'm a big fan of like cookies and cream anything, whether it's like a smoothie or ice cream. So yeah, probably like Oreo or cookies or cream, something like that. Bueno, mi sabor favorito de helado es dulce de leche, que es definitivamente el mejor sabor, así que nada, mejor sabor. Meu sabor favorito de sorvete é flocos. Eu não sei como que a galera fora do Brasil conhece isso, mas é muito bom. I think it's mango. Meu sabor favorito é cookies and cream. Probably strawberry. Love me some strawberry ice cream. I went to this ice cream spot in Sawtelle, and they have like Abuelita's hot chocolate, but an ice cream flavor, and it has like crunchy stuff, bro. Yo, if you give me that before a match, I might drop 100 kills. Like, that is insane. Mango, I guess. But like, okay, vanilla with anything just goes hard, so. Vanilla, con certeza. Probably mint chocolate chip. I don't know why I love mint. Mint chocolate chip, just because it's not normal. But like, if I'm, you know, late night, like vanilla ice cream with chocolate syrup could go well too. I like vanilla, but I also like chocolate, like chunk, not like chip, like chunk. It's good. Yeah, mint chocolate chip, probably my favorite, because it has like random pieces of chocolate in there. But recently I found like a Froyo place that has like frozen yogurt with mint, so I've been kind of liking that too. Well, favorite ice cream flavor, it has to be mint chocolate chip. This is what I was born and raised with. Vanilla, I'm a basic guy. Vanilla is also basically the goat for me. Mint chocolate chip. I like vanilla, you know, nice basic vanilla flavor, can never go wrong with it. Mint chocolate chip. It's gotta be mint chocolate chip. I know that's very controversial. Some people love it, some people hate it, but some people say it tastes like toothpaste, and I mean, I have to say I might like toothpaste because mint ice cream is insane.
Tengo opiniones encontradas con los que les gusta menta con choco chips. Para mí, pasta de diente completamente. Lo lamento mucho a la gente. ¿Ustedes cuál es su sabor de helado favorito? Todos tienen que actuar sorprendidos. Okay. ¿Listo? ¿Tengo sorpresa? Sí. Matcha. ¡Wow! ¡Tremendo sabor! No lo hubiese esperado jamás que Drea consuma helado que es de color verde. ¡Ay, qué raro que no te guste menta! Porque yo es muy Drea de color verde. Sí. No, ese sí no. Pero ese es como de clarito. Sí, matcha. El otro tiene más onda. Sí. El mío es Marroc. Es un chocolate que viene así mezclado, que es muy argentino, pero el helado de Marroc le gana a cualquier chocolate, porque no sabe a chocolate, sabe a... Y sí, bueno, tiene chocolate y un poco de crema de maní, por eso... Hay que analizarlo todo. Por supuesto. Yo estoy bastante con Klaus, ¿eh? El zamballón, ¿sí? Me parece un gran, gran sabor. Podría ser el padre de Klaus. Yo tengo un problema. Cuando no sufro por la lactosa y me doy el gusto de comer helado, elijo... Algo que me gusta muchísimo, que es el helado de café. Ya sea de mocha, cappuccino, tiramisú también hay por ahí, como que cuando tienes con café. Como que ese es mi mood. Pero bueno, muchachos, ya que quedaron ahí un poquito antojados, pueden ir a buscar algo y nosotros ya regresamos para lo que va a ser la primera serie de este día. This is what they needed. They're gonna get out onto Cryo with the op in hand. Has to try to stay alive. Lands a second shot. Comenzamos entonces con este día sábado recargado de Valorant y vamos a tener lo que es la primera serie de este día, 100 Tips en contra de NRG. Un 100 Tips, por un lado, que ya se encuentra clasificado, un NRG que necesita
con desesperación esta victoria. Y qué raro, ¿no? Igual pensándolo desde el inicio, siempre son como las expectativas tan altas de este equipo de Energy, de los jugadores individualmente, pero es 100 Thieves el que ya estaba asegurado en ese equipo. ¿Sí? Mega. Y 100 Thieves es un equipo que me parece que también ha venido con bastantes sorpresas. También incluso estábamos un poco preocupados por esa partida que jugaban en contra de Crew. Crew la lograba cerrar, pero era muy peleada y nos muestra, claro, como ese desarrollo de personaje que tenía 100 Thieves. Preocupados estaban ellos. Nosotros estábamos tranquilos. Sí, ahora, yendo más al partido del día de hoy, un 100 Thieves que venimos comentando. Yo siento que este equipo es uno de los que, con cambios obviamente fuertes en su roster, también ha hecho una gran evolución del año pasado a este. Se lo criticó mucho el año pasado, tenía un juego muy compacto. Ahora lo mantienen, pero lo mantienen con destellos de agresividad, destellos de jugadas que son bastante inesperadas por parte de Bustio, que realmente viene a cumplir un rol muy, muy importante en empezar a construir el estilo de juego de este equipo, que el año pasado era con mucho firepower, de ir a buscar las peleas, de ser compactos y pelear constantemente, jugar a los trades, pero que ahora siento que están un poco más ordenados. Las Westcom ya las hemos escuchado, a veces hay un poquito de caos, pero es el caos que también vemos en la partida muchas veces. También hay mucha alta energía, ¿no? Eso también, sí, es para remarcar. Es uno de los equipos que se nota que la energía está alta, que no los ves descaídos, sin importar tanto el resultado, siempre están tirando para adelante y tienen poco que ver con que después tal vez las comunicaciones se pueden volver un poco más caóticas. Veíamos otros equipos hablando muchas veces de, está bien, tenemos que mantener la energía alta, pero hay veces que tenemos que bajar un poco para controlar que no se desmadre todo, que claro, nadie se vaya para cualquier lado y que cada uno termine con la individual. En ese sentido también creo que es súper importante. Siento un 100 Thieves que evolucionó muchísimo, sí, del año pasado. Y para remarcar algo de este equipo que me parece súper interesante, fue uno de los primeros equipos en tratar de incorporar el Gecko, lo vimos en el kickoff, y no cambió sus composiciones desde el kickoff. Ellos ya estaban pensando qué iban a jugar y terminan jugando con eso ahora, desarrollando el meta en este split 1. Yo creo que uno de los puntos más importantes también de este 100 Thieves que ha evolucionado es un tema que al momento del kickoff, y de hecho la primera semana de lo que era la fase regular, recuerdo haberlo dicho de que tenían un problema de roles. Lo estuvimos conversando acá de cómo se iban cambiando y todo. Uno, parte de ese cambio de rol es lo que vienen haciendo entre Asuna y Concryo, el tema de la Raze y también la Yet. Algo que también sucede en NRG, pero cuando vemos la evolución completa y ya llegada esta semana 5, ves a un 100 Thieves que ha logrado acoplar muchísimo mejor a Asuna desde el lado de la Raze, a un Cryo desde el lado de la Yet, incluso después cuando está tomando humos, de lo que por ejemplo ha sido la evolución por parte de NRG, en donde siente que de repente cuando Demon One está utilizando lo que es la Raze no funciona, a veces la puede tomar Victor, a veces Victor está jugando de Centinela, como que entre esos cambios de roles, 100 Thieves lo supo trabajar mucho más rápido. Y la respuesta del equipo de por el lado de NRG ha sido un poco de lo mismo, o esos diferentes puntos de vista en el que dicen, bueno, Demon One yo sé que es la primera vez que está jugando con la Raze, pero ¿cómo más quieren que aprenda esa gente? Claro. Tiene que estarlo jugando. Y es como ese debate entre, bueno, tienes una muy buena Raze en tu equipo, puedes poner a Victor que juegue siempre en el Raze, por ejemplo, en Split, o puedes forzar a tu Delisa a que aprenda a jugar todos los roles, por ejemplo, como un Aspas que se destaca individualmente, claro, muy bien en cualquiera de los dos que esté jugando. Pero me parece que ese es uno que vamos a seguir viendo el día de hoy. Depende muchísimo de los mapas y depende de los enfrentamientos. Y depende de los IGLs, más que nada, me parece. Y la verdad que estoy un poco enojada con Ethan, porque le subimos mucho el hype a principio, okay, de temporada. Es muy bueno individualmente, mecánicamente, entiende los momentos para copiarse una flash, abrirse, jugar con el compañero, pero siento que en lo que respecta al macro, a mí me dejó con ganas de ver más, sobre todo en su última serie. Siento que los planteos tenemos, o sea, un poco que extraño FNs, o sea, lo admito, si bien su rendimiento no, wow, era tan bueno, pero debo decir, bring FNs back, no literalmente, pero siento que jugar lento no necesariamente es estar siendo proactivo y estar generando estrategias a lo largo del mapa. Si vos jugás lento, pero realmente no metes presión o no generas una rotación para descomprimir algún site, no nos sirve, o sea, no sos funcional. Y siento que NRG está empezando a jugar lento de una manera en la que termina entrando en la boca de un site. En el Ascent, por ejemplo, los veíamos estaqueados contra IG. Ejecuciones en los últimos 30 segundos. Menos 20 segundos, pero no entrando a últimos 20 segundos a plantar bien. Entrando muy desorganizado. Claro. Crashes con desincronización, con Demon One. Complicaciones hasta de comunicación, les diría, porque veía como cosas muy, 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 muy descoordinados. Esa es la palabra. Sí, siento que también me parece que jugar lento normalmente incluye, vamos a tener que destruir esa utilidad que está en los diferentes lugares. Esa rotura de utilidad fuerza el movimiento de parte del equipo rival y en ese movimiento la lectura del mejor IGL puede encontrar el site más débil para poder ejecutar. Acá siento que es más un, estamos defaulteando, revisando, sí, a ver pescando. Si alguien se avanza, conseguimos una baja, porque confían mucho en su firepower. Sí. Es notable el firepower de este equipo, todos pegan, incluso Ethan, veíamos la comparación entre Ethan y Bustio. Bustio es
el segundo peor ACS de la liga. Sí. Y es algo que a veces le pasa a los IGLs, ¿no? Que están muy concentrados, en especial en un equipo como Handed Tips, que siento que con comunicaciones tan caóticas, con tanta energía, a veces necesitas como agarrar la correa de los chicos para que no se vayan para adelante. Y tal vez está gastando mucho de la energía en eso. Ya que estabas hablando de mi compa, el amigo Bustio, vamos a pasar a revisar un video por parte de él. I mean, yeah, if you watch any of their matches, Energy, they look terrible. Like, those five players are incredible. Like, they're some of, like, world-class players. But just them as a team is terrible. And they have not been showing it at all. So if they don't make, you know, playoffs, it's going to be crazy that those five as a team, if you said that those five wouldn't make playoffs for Americas, people would say you're crazy. You're off your rocker. So I don't know. It's going to be really fun. I really want to beat them. También recordar que para lo que es este enfrentamiento es un Bustio en contra de ex compañeros, entre este Ethan, entre Demon One, a quienes conoce, en donde recuerdo también en un 2023 Bustio tenía ese rol que, por ejemplo, puede ser Celsius en Sentinels, como de estar siempre levantando energía. Muchísimo a lo que es el equipo. Lo hace también en Hand of Thieves y creo que le ha ido funcionando, si bien está además vigiliando y teniendo como que toda esa labor, creo que es capaz de mantener a las piezas unidas por parte de Hunter Team. Y me parece que eso era también un poco lo que ayudaba a Demon One a brillar de la forma en la que lo veíamos el año pasado. Era necesita esa pieza que lo levante, que lo suba. Claro. Anímicamente, y eso lo ayudaba también a brillar. Me parece que Ethan es un IGL que se ve muchísimo más tranquilo cuando lo vemos un poco más estrategia al inicio de la ronda, incluso en la mitad de la ronda, como lo hacía el año pasado con Evil Geniuses. Pero es encontrar esas piezas y asegurarse de que Bustio, como en esa partida anterior, no se suba mucho, porque si no empiezan los problemas para Energy. Y vamos a ver qué es lo que pueden haber fixeado para el día de hoy. Yo creo que es uno de los equipos con el que teníamos más expectativas a nivel roster, sí. A nivel lo que esperábamos de ellos. Y es como ustedes dicen, creo que individualmente son jugadores demasiado talentosos, pero está faltando ese orden a la hora de jugar en conjunto, ese orden a la hora de decidir qué es lo que vamos a hacer. Creo que la defensa... también estamos empezando a ver equipos que son mucho más proactivos y me parece que Energy justamente es de los que están manteniendo ese estatus de la defensa, no vamos a adelantar tanto, no vamos a ser tan agresivos. Y en el ataque me pasa lo que mencionábamos antes, que realmente pescar en el default no es necesariamente estar como planteando una estrategia por más de que sea lenta. Y lo que recuerdo del primer contacto que tuvieron Demon One y Yogemo en su partida fue un Demon One que va por medio a romper el arma bot. Igualmente, se le abre yo como le pone una. O sea, tampoco es como que todo es alrededor de la utilidad, porque podés estar rompiendo la utilidad y marcando ese ritmo para forzar rotaciones, pero si al final perdés el contacto, es como que no tiene ningún tipo de validez. Y ahí es donde está exactamente la proactividad que necesita tener la defensa, y más en este meta, que es un meta en donde el ataque está siendo mucho más efectivo. Los juegos de ataque en 5 de los 7 mapas es donde tenés la ventaja cuando estás en el ataque. Poder manejar una buena defensa, enfocarte en tratar de hacer algo diferente, encontrar ese contacto en el momento en que encontrás el gap para conseguir la baja y empezar a construirla. Porque era muy normal que el año pasado, por ejemplo, digas, bueno, en la defensa simplemente espero el tiempo que le juegan contra el otro, esperando, planteándome, tengo la ventaja, gano los ángulos, estoy jodiendo los ángulos. No está pasando eso ahora. Tenés que hacer algo en la defensa si querés conseguir un resultado positivo. Algo que me quedé pensando de lo que fue Energy durante el 2023 y lo que está haciendo este 2024 es el factor del entrenador. Yo quiero aquí poner un punto de discusión. A ver. Yo siento que parte del problema de Energy y esta identidad tan marcada de un juego lento y pausado no va alrededor del IGL o de las piezas, y eso lo demuestra habiendo un cambio de roster. Es por parte del entrenador y el planteamiento que está haciendo. Un Chet que lo recuerdo mucho, en algunos momentos muy brillante, era el capaz de contrarrestar al equipo rival y jugar mucho una estrategia de counter-strat, pero siento que llega un punto en que aplicando esto en el 2024 se empieza a perder, ya no es tan efectivo, y mientras enfocaste tanto en trabajar el counter-strat, siento que se perdió un poco el cuál es nuestro propio estilo, qué es lo que vamos a hacer en el mapa, y es ese punto que tiene que terminar de quebrar Energy. Y acá vemos las posibilidades de Energy. Energy necesita ganar como para poder estar un poco más tranquilo, porque si no depende de la victoria de G2. Así que si ellos ganan, clasifican dependiendo de lo que pase G2, tiene que perder para que eso pase. Si los dos ganan, se va a terminar definiendo por diferencia de mapas o rondas. O sea que perder un mapa puede ser muy, muy peligroso para Energy. Lo mismo para G2. Y en diferencia de rondas, G2 es el que viene arriba de estos equipos. Tiene una diferencia de 15 rondas, con lo cual
entre las rondas que pierde G2 y las que gana NRG, si logra conseguir esa diferencia de 15 rondas, puede clasificar igual. Así que lo más importante es ganar, como siempre. Y ya forzar al otro a que esté obligado a ganar. Es una situación ahí complicada, la verdad. Creo que si uno se ponía a pensar en este punto de competencia, ver a un 100 Thieves tal vez como incluso un poco favorito de lo que es el enfrentamiento, es difícil. Y hablando un poco de lo que estabas diciendo, Vania, de un equipo que juega muy lento, aquí se escucha y se ve un poco a Ethan quejándose de eso, comienzos lentos, y es como, Ethan, te pasaste a NRG, tú sabes cómo juegan, siempre jugabas en contra de ellos, no solamente dentro de la ronda, como incluso hablaba Suga, sino también la narrativa de este equipo bajo Chet, NRG, Optic, hace unos años, siempre era comienzos lentos en torneos, en partidas, en rondas, siempre han sido un equipo muy, muy lento. Y me parece que cuando hablaba con Ethan, cuando le hacían esa entrevista, decía que estaban más que nada enfocándose en ellos mismos, no haciendo tanto ese counter por el que los conocíamos, igual haciendo un poco de la mezcla de los dos, pero ese juego individual no lo hemos podido ver. Necesitan esa pieza esencial, necesitan ese Demon One que brille, necesitan a ese Victor que vuelva a tener esa performance que hemos visto en algunas series, necesitan esa consistencia. Tenemos más declaraciones por parte de Ethan, así que las pasamos a revisar en el siguiente video. I like facing ex-teammates. I know certain tendencies, and obviously he called with us for, you know, a whole year. So there's that, and then me coming in to IGL role. It'll be fun. It'll be everyone will obviously be trying their hardest, and it'll be a good game. Ahí prometen entonces un partido divertido entre lo que es Bustio e Ethan, estos ex compañeros encontrándose ahora desde la capitanía de IRGL, con dos personalidades completamente distintas. Un Bustio que, llegando acá al stage, es capaz de apropiarse del espacio, que hace una situación divertida incluso con el momento del mouse, y que eso lo va trasladando a la estrategia del equipo. ¿Cómo se van a confrontar el día de hoy? ¿Qué versión también veremos de NRG, que de repente ha tenido muy buenas victorias, pero también se le han complicado los partidos, y el último en contra de Bill Geniuses fue un golpe duro? Y me acuerdo un poco las declaraciones de algunos de los IGLs con los que he hablado y he escuchado también a Tina, por ejemplo, Game Changers, Ethan, Valin también, y todos han hablado de que cuando tú te vas de equipo, tú igual conoces cómo IGLa en el otro lado. Entonces ya tiene la leída de cómo es Bustio, incluso cómo es Ethan, que era el mid-round caller en lo que era Evil Geniuses el año pasado. Así que ambos se conocen muy bien, y eso me parece que puede jugar un poco de en qué momento saben que se tiltean, en qué momento se caen. En lo que ahora sí vemos la selección de mapas entre NRG, 100 Thieves. ¿Qué mapa nos vamos a decir? Okay, una energía que elige este mapa. La verdad, estaba muy expectante con qué iba a pasar con el mapa de Breeze, porque es uno de los, para mí, de los mejores mapas de energía, pero en este caso terminan eligiendo el split. Un mapa que igual ganaron dos de las tres veces que lo jugaron. Un 100 Thieves que responde entonces con la selección de Vayne, que es lo que veníamos hablando de RKT, de esta cuestión de que metieron el gecko desde el kickoff, lo vienen trabajando, es la composición que siento que más cómodos les hace sentir y con la que ganan sin mouse prácticamente de parte de Bustio. Y ahí va a quedar entonces el último veto por parte de 100 Thieves, que es lógico, un Breeze, que si bien 100 Thieves lo juega bien, me parece que NRG lo tiene mucho, mucho más trabajado. Sí, una selección que tampoco se va mucho de lo que estaban haciendo normalmente, ¿no? Tienen el perma de Icebox, lo siguen manteniendo. Del otro lado, se respeta lo mismo por el lado de Lotus. Me parece que fueron a lo seguro, los dos estaban confiando en el trabajo que vienen haciendo. Creo que 100 Thieves es el que más tranquilo puede venir en ese sentido, y el que tiene que estar metiendo los cambios y las modificaciones es NRG. Y jugar el Vayne me parece interesante porque es un mapa en donde hay que resolver muchísimo en mid-round. Es un mapa que creo que la selección en general de mapa es un split, un buy, un ascent, mapas que son clásicos, en donde la escuadra de 100 Thieves ha hecho las adaptaciones más rápido, pero NRG también ha buscado nuevas opciones. Vemos acá lo que son las predicciones. Dryad por NRG. Bueno, me quedo un poco con la narrativa de NRG de comienzos lentos, y también me quedo. Yo y Tens somos unos. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando yo le pregunté a Tens predicciones de quién clasificaba a Shanghai? Sí. Ya dijo NRG y yo dije, ok, pero si Tens lo dice, tiene que ser. Pero así también dijo que ellos, ¿no? Pero no están fuera, no están fuera. Ahora sí no están fuera. Ey, también dijo ellos. Pero, o sea, en algunas se equivocó. Capaz se equivocó en la de ellos, capaz se equivocó en la de NRG. No sé, vamos a verlo en breve. Hay dudas, ¿eh? También dijo Loud. Sí, no, se equivocó también bastante. Ey. Ey. Todavía no están fuera. Todavía no sabemos, pero está menos claro que cuando estuvo haciendo las predicciones, muchachos. Entonces, 100 Thieves en contra de NRG, muchachos. Es momento de arrancar con este día de competencia en BCT Américas.
This is what I needed. They're going to get out onto side. Cryo with the open hand has to try to stay alive. Lands a second shot. What I'm expecting versus NRG, they seem pretty weak overall. Still alive here, but 8-ball brought down. Smile of Angel Entertainment wins it. 100 Thieves just looks like they're kind of like gelling, I guess, right now. So a lot of their team plays, mid-rounding, and just calling in general looks really just well-rounded, I'd say. Standing, there's one, and Boosty patient with the contain. Melser will fall. Keznit will too. For Ethan and Demon One, I've been saying it on Twitter, you know, all like the last 2 or 3 months. I just want them to lose. Love them to death, still my good friends, but it would just be so funny to watch a team like NRG just lose out, don't even make playoffs for Shanghai. Definitely expect him to be talking a lot, both you know, out of the server and on Twitter and everything like that. I'm already used to it, so I know it's all banter, and he's a cool guy, so I'll be able to deal with it. Riot Games Arena, let's get this NA showdown started and bring in our first hitting team. Make some noise for NRG! Tenemos a los equipos listos para lo que va a ser este enfrentamiento. NRG, 100 Thieves. Un 100 Thieves ya clasificado. NRG en búsqueda de la victoria. 3 mapas para decidir entonces el destino de este equipo. La partida que significa un montón para NRG intentando conseguirla un 2-0. Pero un 100 Thieves que hemos visto con un estilo tan explosivo, no se les va a hacer nada fácil. Me parece que es un estilo que contrasta muchísimo entre los dos en NRG, que como venimos hablando es muy, muy lento. 100 Thieves es mucho más rápido. Y en ese primer mapa de Split, lo que más me llama la atención es qué puede hacer NRG. NRG jugando este mapa de Split lo han jugado 2 veces y han sido en contra de los 2 equipos que no han conseguido ni una sola victoria, MIBR y Furia. Me parece que este es un test muy difícil para jugarlo en contra de 100 Thieves. Sí, es justamente un estilo muy distinto el de 100 Thieves y obviamente es complicado adaptarse también contra rivales que son distintos a lo que quizás venís practicando. La última vez que lo jugaron, como decía Dryad, fue contra Made in Brasil, lo ganaban y estaban utilizando esta composición de doble duelista, la Raze, la Jett, ese confort, ¿no?, del que hablábamos en la previa, un Victor que con la Raze funciona muy bien, un Demon One con esa Jett. Vamos a ver si obviamente se replica ahora, pero con una estructura similar a lo que vemos en el clásico Split del año pasado. La Sky sigue siendo un pilar para ellos y el doble controlador. Así que por el momento me parece que están apostando, si es que mantienen esto, a algo de confort de los players y de lo que ya conocen. Sí, vamos a ver. Yo creo que lo más interesante es lo que mencionó Dryad. Son estilos diametralmente opuestos. Una energía que necesita estructurarse. Más allá de la velocidad de juego, es como sus execute suelen ser planeados menos cuando tienen 20 segundos y tienen que correr al site porque no tienen otra chance. Como execute. Pero digo, en general es como logran pararse, tratan de hacer el execute, tienen como la utilidad determinada para poder entrar. Y lo mismo para los retakes. Y por el otro lado tenés un 100 Thieves que
El caos es su esencia, pero no un caos mal. Ellos entienden que no dejar al equipo rival ubicarse en las posiciones que necesitan, dejarlos hacer su juego, ¿no? Saber que Demon One no puede hacer su juego tranquilo, es lo que necesitan para poder romper este tipo de estructuras. Por eso fue tan interesante el partido que tuvieron contra Crew. Y ahora va a ser un choque de estilos súper interesante también. Creo que ese punto es importante para 100 Thieves. Desde el lado de Asuna, cuando asume lo que es la race, son entradas muy rápidas en contra de un Energy que ha mostrado siempre, por ejemplo, estar clavando la mira, esperando gastar alguna utilidad. Hay como ese choque que vamos a ver el día de hoy. Va a estar curioso por cómo lo va a llevar sobre todo la gente de Energy en contra de un 100 Thieves que, como lo decía muy bien RKT, es capaz de brillar alrededor de ese caos. Va a depender muchísimo de lo que es el rendimiento por parte de Demon One y también creo que de Crash, es que me ha sorprendido que se ha mostrado un poco inconsistente en este split. Un jugador que cuando estaba anteriormente en Energy era capaz de mandando la pauta, de siempre estar topeando y generaba de repente situaciones de desventaja numérica que era capaz de ganarla solo. Y está en su comfort. Está en su comfort de Sky. Exacto. No, lo hemos visto un poco en el Gecko, no sé, se desenvuelve igual. Pero bueno, igual la Sky en este mapa me parece que se puede complementar justamente para habilitar a Victor y a Demon One, que es lo que necesita Energy. Necesita ese espacio, necesita ese comfort. Y acá me pongo a pensar un poco en lo viejo y lo nuevo, ¿no? Estamos esa dualidad perfectamente marcada desde las composiciones, desde los estilos, y lo vamos a ver en el servidor, que me parece que es donde se tiene que demostrar qué es lo más eficiente. Si las composiciones nuevas, el Gecko, la Astra, cosas distintas, o la Classic Energy. Nos vamos entonces ya directamente a lo que es el mapa de Split, y para eso, las voces de Cantor y Ornael, es todo suyo, muchachos. Muchas gracias, Mesa de Análisis, y a todo el equipo que está ahí en Los Ángeles. Nosotros aquí desde Ciudad de México con el señor Cantor. Buenas tardes para vos. Se viene picante, un día de competencia que tiene muchos matices, equipos que, bueno, algunos están necesitados también para poder clasificarse, otros que están un poco más tranquilos, pero que seguro van a dejarlo todo ahí en la cancha. Y después de esta serie, nada más y nada menos que el clásico de la TAM, Crew en contra de Leviatán, así que hoy es un día para estar sentadito en la casa, con los compas en Discord, disfrutando de la transmisión. Mi querido Orna, un gusto, un gustazo, hermano, estar aquí contigo. Ya comienzan las acciones, nos vamos a Energy en contra de 100 Thieves, que comience la acción. El gusto es tuyo, el placer es mío, Cantor. Comienza entonces la primera ronda, el primer split con Ethan, que ya recibe algunas balas, Energy versus 100 Thieves. Partido que tiene más peso para el equipo de Energy que para el equipo de 100 Thieves. Sí, total, ¿no? Lo decíamos, upa. Veamos ahí también los condicionales. Sí o sí, Energy tiene que ganar y esperar qué pasa con G2 en contra de Loud, pero eso lo hablaremos un poco más adelante. Cuidado porque IU lo obligan también a reposicionarse. Viene Energy a correr un poquito en el sector superior. Querían cazar, querían castigar. Sin embargo, parece que la reposición es correcta a manos de los ladrones. Asuna, que recibe eso sí 30 de daño, pero logra reposicionarse. Cuidado con Bustio. Está esperando allí con el vértigo para poder sacar la data. Muy bien, Ethan. Apertura perfecta en contra de IU. El castigo queda impecable e implacable también. Bustio que quiere abrir. Se encuentra el disparo en contra de Demon One. Bustio con uno más. No, es Ethan el que lo sentencia. Asuna muy contento allí también, pegando los tiros en contra de Victor. Muy constante el jugador Ethan para poder conectar en contra del duelista del equipo rival. 3-2. Podría sentenciarse en cualquier momento la ronda, Ornael. Ahora es un 2-2. No le deja mantener 100 Thieves la ventaja a Energy, ¿eh? Están posicionados en el side. La Spike está contando. ¡Uy! Cryo consigue a Ethan. Queda el último en pie. Marv contra el mundo. Este es peligroso igualmente. Ajá. Van a buscarlo los dos Smoker. Lento, pasito a pasito. Le pinchan la Spike. Quieren que lo vengan a buscar. Marv que se va a acercar. Empieza a abrir fuego. ¡No los encuentra! ¡Cryo! Es quien lo cierra. Quien defusa 1-0 el marcador. Energy empezó más o menos bien, pero creo que lo que definió mucho esta ronda es que apareció 100 Thieves para devolver los favores, para hacer los trades, y por más de que consideran una pequeña ventaja, no la pudieron mantener por mucho tiempo. Sí, es verdad, ¿no? Intentaron también mantenerse, intentaron tratar de cubrir esa Spike, hacer el postplan, pero finalmente llegaba de manera correcta 100 Thieves para poder levantar la ronda, que se iba complicando un poco de más. Ronda 2, que ya tenemos a continuación. Y hay compras, ahora Orna. Sí, totalmente. El equipo de 100 Thieves va a ir justamente a los contactos largos. Un par de Sheriff de Energy que también van a servir para contrarrestar o intentar contrarrestar un poco. Yo creo que acá, algo que dijo temprano en la mesa de análisis, inclusive en la previa, creo que era Baña quien lo decía, es el estilo de juego de Chet, que me parece que es lo que genera más el clavo en Energy que las propias bajas que puedan llegar a recibir. Bang, hablando de bajas,
primero confirmado, primera sangre para Energy. Y empieza nuevamente Energy a sacar esa pequeña ventaja dentro de la ronda. No tiene compras, obviamente, por lo que pasaba en la ronda anterior, pero aún así quiere ser certero con la pistola. Empieza a buscar información, allí lograba hacerlo Crash y sabe que tiene a alguien en el sector inferior, sin embargo parece que no se compromete. Mientras Bustio lograba llevarse la vida de Demon One, ese castigo de Bustio fundamental de momento. Cuidado con Ethan, que quiere jugar al agente secreto, quiere llegar por la espalda, pero vienen con sus compas ahí. Con calma, tranquilidad, Asuna, que también lograba dar la data. Llegaba el Satchel para poder reposicionar un poquito al rival, ganar algo de tiempo. De momento lo logra. Y cuidado con Cryo, que tiene la mira tensa posicionada al sector de Heaven. Pero se nos metieron. Y no los ladrones, los de Energy. Son los ladrones los que tienen que defender la casa. Asuna ha posicionado en la zona de la cuerda. Está llegando el split muy bien hecho por Energy. Sigue siendo un 4 versus 4. Ethan consigue la primera, Crash con la segunda. Ingresando al site. Fueron al contacto corto y se llevaron a dos jugadores más. Quedan Bustio e Ibu para tratar de hacer la heroica, para tratar, aunque sea, de evitar ese 1-1. Intentaron también mantener el control de la zona superior, pero el problema fue que se pasaron allí agachaditos prácticamente. Sí. No los veía Cryo, que tenía la mira ya puesta hacia esa misma zona con la Guardian, y al final terminan solamente Io y Bustio teniendo que jugar esta ronda, que es una ronda económica entonces para Energy y que de momento pinta bastante bien, pero parece el carnalito. Cuidado porque la ronda de todas maneras es jugable. El carnalito lo convierten en queso suizo. Víctor, ¿qué responde? Después de que Mark caía, queda Io en solitario. La Spike que ya está muy adelante. Oh. Es Ethan el que aparece, el disparo a la cabeza y adiós. Y la ronda es para Energy. Al final, la economía no valió. No valió. Lo importante es que Energy tuvo una muy buena estrategia. Primero, 100 Tips lo que peca es de dejarle demasiado espacio para que puedan desarrollar. Los dejaron cocinar demasiado. Sí. De hecho, se le metieron hasta el patio trasero tranquilamente. Y a partir de ahí es que se le empieza a complicar a 100 Tips. ¿Por qué? Porque Energy, al conseguir esas posiciones, consigue duelos al contacto corto. Y cuando vos estás en eco contra compra, o en este caso una semicompra, te conviene muchísimo ir a ese tipo de rusheos, ir a esos tiros a quemarropa para encima conseguir la baja del rival y levantarle las armas en contra. Sí, ese es el problema, ¿no? Y ahora los que juegan en ronda de pistol son a 100 Tips. Del otro lado tampoco hay compras completas. Aparecen por ahí una Stinger, una Guardian, una Bulldog, dos Vandals. Eso sí, escudo completo en todos los jugadores de la escuadra de Energy. Cuidado con Víctor. Creo que alcanzó a escuchar que había alguien saltando por allí en la caja, por eso decide jugar en corto, con calma, tranquilidad. Opa, el veneno que es bastante bueno. Aparece una micro que es bien interesante. Pero Víctor había ganado dos pasos, sin embargo es Iu el que le dice que no a punta de Classics. Que jueguen solo con Classics, Orna, todas las rondas. Que se juegue a puro eco, el modo Latam. Para hacer la previa también del Superclásico que viene, les recordamos, después de este partido. Partidazo, ¿eh? Partidazo que se viene y partidazo que puede ser este también, ¿eh? Si quizás Energy le imprime un poquito más de velocidad. Estamos recién a ronda 3 y ya siento que la partida tiene aires de tornarse larga. Bustio se abre, no consigue. Demon One le deja una en la cabeza a su ex compañero de equipo. El choque de dos campeones del mundo nos deja en un 4 versus 4. Se viene entonces ahora Marv, que está tratando de sacar algo de información allí en corto. Uy, eso puede ser bastante buena. Le cae el veneno, la mordedura de la serpiente, que no lograba impactar del todo en Demon One. Limpian a Asuna, no lo hicieron, se giraba. Lograba Ethan castigar junto con Marv, que había ganado espacio en la zona de garaje, la doble. Ahora para la Viper, intenta aquí recular un poco. Lo hace Io de manera correcta, pero finalmente es Ethan que levanta la ronda. Plantan la Spike, tienen economía de sobra y ya se vienen compras completas también para la defensa. Otra partida de Energy donde estoy viendo que el rival juega mucho a esperar hacerle una especie de contraestrategia. 100 Tips es consciente de que el equipo de Energy no se va a apurar por ejecutar, no se va a apurar por buscar un rusheo rápido y en caso de que lo haga, tiene muchas herramientas también para defenderse. Entonces lo fundamental es esto, por ejemplo, lo que hace Asuna, aprovechar cada recoveco, aprovechar cada rinconcito, saber que si por algún motivo, como pasó recién con Demon One, no van a limpiar, que significa que viene alguien atrás para cubrirle la espalda, va a ser súper difícil también que puedan llegar a descontarlo y así aprovechar y sacar alguna baja extra. Ronda 4 que está en línea. Cuidado porque ya ahí parece que se le pasaban. La atravesaba por allí, era Ethan el que ganaba demasiado espacio, tanto con el TP como con el manto oscuro. A Io se le acaban de colar, pero ahora no lo limpian en ningún momento. ¿Vieron a Io? Barb ahora sí lo hace después de que Víctor caía. Es un 4 para 3, no, ahora es un 4 para 2. Situación agresiva de momento para Energy. Muy lejos se encuentran tanto Bank como Cryo y tienen que tomar una decisión porque hay fosa Viperia desplegada. Con la Spike plantada, difícil hacer la retoma, me parece que no sería mala idea. Y ya invocar a los Sabers finalmente. Más que los 100 ladrones,
los 100 guardadores. ¿Habían dicho esa palabra? Pero está bien, no toma la pelea, viene sí, sí, sí. de hacer la ronda pistol. Que te saquen la ronda número 2 es sumamente doloroso para el flujo de la economía. Ajá. Porque viste que en la general, en la gran mayoría de los partidos pasa que ganaste ronda 1, pudiste comprar en la segunda, entonces ganaste ronda número 2 porque el rival también medio como que se la toma de transición. Sí. En este caso, Energy encontró un hueco. Encuentra también Energy dónde castigar los descuidos que tiene el equipo de 100 Tips y de la nada, quizás por un movimiento rápido como hizo Ethan al principio de la ronda en Heaven, te puede aparecer alguien por la espalda o desde un off angle muy tricky de poder sacar. Y no, en este caso, en esta ronda, no le dejaron chance de poder hacer ningún tipo de trade. Sí, es cierto, ¿no? Empezaron ahí con demasiada agresividad. Muy inteligente Ethan, haciendo una de las más clásicas, ¿no? Que sí. es tepearse con el humo arriba. Nadie lo estaba viendo. Tampoco limpiaban de manera correcta a IU, que, bueno, desde maceta lograba sacar una de las bajas, pero ya después en el trade lograban recomponer el asunto. Y ahora, pues, tienen que jugar con ronda semi-económica. Recordemos que guardaron 2 armas los chicos sí. de 100 Thieves de la ronda anterior. Importante esto, ¿eh? Ya tiene paliza el equipo de la defensa. Está muy cerca de conseguir el anochecer de parte de IU. Sale volando por los aires, Víctor. Ajá. Queriendo posicionarse delante del orbe de Ultimate. Crashies lo toca un poquito, llamando la atención de los rivales, intentando de que alguien apriete el gatillo para develar posiciones. 2 Sheriff, un Stinger, lo único que hay dentro del armamento del equipo de los 100 ladrones, mientras que Energy está full compra, está yendo y viniendo por distintos lados. La Spike está como tirada mirando para B, esperando seguramente la rotación de Marv, o por qué no, ir a reforzar si consigue alguna baja. Bang, muy cerca del contacto, lo tiene a Víctor. Ahí nomás, a la vuelta de la esquina, atrás de los humos, Marv se posiciona en la caja metálica. Víctor se quiere meter directo para la zona de las cuerdas, no llegó a verlo el rival. Y ahora está en una posición absolutamente privilegiada, muy cerca de Bustio, el cual va a recibir un forja camino si tiene que valorizar su espacio. No, y si pueden ganar el sector de A, no habría mejor opción también para ellos, porque de todas maneras Ethan todavía tiene habilidad definitiva, podría reclamar la Spike y llegar de una vez a la zona, pero parece que esa no va a ser la opción, no va a ser lo que quieren hacer aquí los jugadores de NRG, que juegan bastante lento. Viene la luz guía, quiere sacar la información. ¿Lograba hacerlo? Parece que no. Son 3 jugadores los que fortifican el sector de B. Hacia A está un poco mejor, un poco más jugable para los chicos de NRG. Cuidado porque aparece el tumbadivas, pero antes de eso caía Pang. Logra recuperar el terreno perdido un poco Mar, pero también caía a manos de Cryo. Se prende la pelea. Demon One que parece. Cuidado con Max, que ahora pierde el intercambio en contra de IU. Están plantando la Spy, pero no queda casi tiempo. ¡Qué bien Ethan! Que había recibido el anochecer junto con Crashies. Logran poner la Spike en el suelo y el problema es que Cryo está demasiado lejos y tiene que jugarse el clutch ahora. Tiene que correr. Sí. Ya se dieron cuenta, ya parece que ya lo escucharon. Y ahora posicionan la mira hacia la zona posterior. ¿A dónde ibas, Cryo? Crashies, disparo a la cabeza, el 4 punto para NRG. Fue salvadora la baja de Ethan sobre IU, sí. Total, total. El tema es que acá Energy quiso hacer un spliteo para golpear desde ambos frentes al equipo de 100 Tips. Sabiendo que ellos ejecutan cuando quedan 30 segundos, que generalmente se viene un rusheo rápido, un rusheo fuerte. Sí. El equipo de 100 Tips lo que no está haciendo es no está soltando los sites demasiado rápido, excepto lo que pasaba en el site de A, que en un momento quedaba Bustio muy solo, ellos tratando de tener lectura, tratando de averiguar por dónde es que se quería meter Energy. Y lo que está haciendo el rival es básicamente esto. Te hago los juegos mentales por 2 flancos, no vas a saber por dónde entro, pero cuando me toca ejecutar, voy a buscar hacer daño en esas 2 esquinas. Creo que venía con los patines puestos, man, ¿eh? Sí. Venía corriendo. Tenemos una pausa técnica, ya estarán revisando ahí cuál es el problema. Si no estoy mal, eran algunos de los periféricos de los jugadores que estaban revisando allí. No sé. Pero ya lo tendremos un poquito más claro. Sí. Creo que es Bang el que tenía el inconveniente. Lo vi quitarse los auriculares, lo vi como estar chequeando los in-ears. Y se ven, creo que los referees también por ahí bastante cerca, revisando el asunto, revisando el tema. Lo que sí tenemos por ahora es un energy bastante fuerte. Comienza con el 4-1 en el sector de ataque. Por ahora sí. Creo que le renta bastante bien. Está aprovechando ese juego lento. Está tomando bien las decisiones. Y el momento que toma el fuego contra fuego, pues lo está ganando, hermano. ¿Qué más se puede hacer? Vos sabés que me quedo pensando con esto de la pausa técnica. Bustio es un tipo que estuvo baiteando a un rival con el mouse apagado y todo. Que después derivó en una pausa táctica. Está loco, Bustio, ¿eh? Si es por jugar sin periféricos, no creo que haya ningún problema. No hay problema, man. No hay problema. Ahí nos avisa producción que sí es un problema de audio, que ya lo están solucionando. Así que calculo que no va a durar demasiado esta pausa técnica.
Que de hecho, generalmente cuando es un problema de audio o algo sencillo, es nada, un par de minutos que estamos acá, saludamos, sí, aprovechamos. Claro. Que me imagino está todo el mundo más pendiente del superclásico, pero este partido también tiene su relevancia fuerte para lo que es la tabla. Inclusive, a ver, el superclásico no nos va a definir, no nos va a cambiar ningún puesto ni nada. Ajá. Pero este partido, por ejemplo, Energy todavía se está jugando su pase a playoff. Sí. Sentinels está rogándole a todos los dioses del gaming que por favor gane 100 tips, sí, para poder lograr ese empate con Energy y el empate después que le gane Loud a G2 para así terminar definiéndolo por diferencia de rondas, pero también es que 100 tips le tendría que ganar, digamos, un 2-0 con un buen stomping al equipo de Energy para que Sentinel siga ilusionado. Ese es el tema. Y otra cosa, otro ítem que también deberíamos revisar es si 100 Thieves podría llegar a ser primero del grupo, dado el caso que Leviatán pierda. Ahí tendríamos que entrar a mirar diferencia de mapas, porque creo que quedan con la misma cantidad de partidos ganados y perdidos, o sea, el mismo puntaje, pero habría que revisar el tema de los mapas. Esto, sí, obviamente, en el caso hipotético que Leviatán llegase a caer ante Crew y que a 100 Thieves sacara la serie adelante. Y mirá, 100 Thieves, si gana esto, quedaría 3-2. Ajá. Lo que significa que todavía sigue teniendo ventaja Leviatán para quedar en el primer puesto. Está 5-4 en mapas. Leviatán está 7-3. Bueno, estamos bien. O sea, Sí, creo. Creo que, no sé si... De hecho, creo que ya está postulado en todos lados. Voy a fijarme por si las dudas, pero... ¿Qué pasa primero? Que pasa primero, sí. Es que por mapas tampoco alcanzaría a ver ese desempate, ¿sabes? O sea, por más que queden empatados en puntos, por mapas creo que igual Leviatán está mejor posicionado. Sí, por mapas se lo ve mucho. A ver, digo, es un 7-3 contra un 5-4. Sí, por eso. Sí, totalmente. Ajá. A menos que gane 2-0, sería 7-4. Sí, sería 7-4 y sería siendo beneficioso para Leviatán. Sí, no hay chance. Ok. No hay chance, no hay chance. O sea, Leviatán queda primero, no hay chance de eso, Cantor. ¿100 tips? Es que aquí veo todas las posibilidades, man. O sea, yo me siento como el que trata de explicar cronológicamente la serie Dark. No. Así me siento yo. Sí, como el típico, el que sale en History Channel de aliens. Así, ese soy yo, ese soy yo en este momento, te lo juro. No, sí, pasa que, a ver, yo que las matemáticas no son mi fuerte, ¿eh? Este tipo de formatos, viste, tengo que revisar 2, 3, 4 veces. A mí me pasa igual, tabla, pero... a mí me pasa igual, por eso pensaba que de pronto había chance también de que se diera esta situación. Bueno, ahora, si la llega a ver, por favor, que el chat nos ilumine. Sí, por favor, totalmente. O nos elimine. Pero no, me parece que no, eliminar no nos van a eliminar. No va a quedar eliminado ni Crew ni Leviatán. No, yo sé. Ni 100 Thieves tampoco. Lo importante acá es Energy, a ver si queda eliminado o no, Víctor. Primero atrapado, de crecimiento, todo a la cara y queda explotado por Ew. Y es que tuvimos también una pausa táctica a manos de 100 Thieves después de que se resolvía lo de la pausa técnica, después de que se resolvía el problema de audio. Ya se reanudan las acciones y se reanudan de manera correcta para la banda de ladrones que de momento va ganando esto en un 5 contra 4. Están esperando también con la propuesta a manos de Energy, que ahora tiene que recular porque se quedan sin Víctor, la punta de lanza del ataque de la escuadra de la energía, que ahora... tiene que jugar nuevamente lento, con calma. Empiezan a jugar un 3-1. Tres jugadores en el sector central. Solamente uno se queda dividido y es Ethan, el que ahora está tratando de ganar algo de espacio en la zona de garage. Prepara los smokes. Sin embargo, parece que no. Está esperando el contacto. Está esperando que saquen allí alguna pequeña ventaja. Ethan, que lo tiene calculado. Ahí estaba la paranoia, que parece ser buena, pero ahora vienen a correr. Demon One con el primero en contra de Asuna. Demon One con el segundo en contra de Van. Responde muy bien Cryo con el 3K para mantenerse con el Stronghold. ¡Cryo! Sacando el 4K, strongholdiendo el sector de B y llevándose el segundo punto para la banda de los ladrones. Pero es que no pudieron hacer nada, estaba muy bien parado. Esa posición donde estaba Cryo, cuando sabés que los rivales están viniendo desde Heaven y la zona de garage la tenés libre, te sirve muchísimo para aguantar la posición en el site. Hay que tener mucho cuidado también porque, como dije antes, puede ser un poco traicionero, te puede venir alguien spliteando. Ajá. Pero cuando ya estaba confirmado que Energy estaba haciendo de la suya desde arriba, era Demon One el que encabezaba la tropilla, Cryo simplemente quedarse atento. Y por sobre todas las cosas, corría peligro después de esa nube. Se viene la ronda número 7 que arranca con todo. Energy, tormenta de cuchillas activada. Cuidado que van al contacto contra Bang. Tiene que valorizar, se va para las cuerdas, pero lo sigue buscando el demonio. Uno menos dentro de las filas de los 100 ladrones. Se viene entonces la andanada por parte de Energy. Perdóname, Ornael, que casi te arranco la cabeza, amigo. No pasa nada. Ustedes no lo vieron, pero... me he enredado por acá y casi le arranco la cabeza a Ornael. Lo siento, hermano. Ahora, al que le quieren arrancar la cabeza acá en este momento es a Gio,
que juega desde la zona superior muy cerca. Aparece Busty también para poder hacer el aguante. Ya se viene el movimiento nuevamente a manos de los chicos de Energy. Está esperando a ver si de pronto 100 Thieves viene con una propuesta un poco más agresiva. Son 5 contra 4, eso sí. Faltan 50 segundos para que se resuelva la ronda. Están spliteando 2-3, perdón, el equipo de Energy. Luz de guía sobre Asuna. Holdea un poquito la posición y se va para abajo cuando está lastimado. Cryo de vuelta, consigue la primera sobre Marv. Está esperando que pase el siguiente, es Carnalito, quien sale ahora a buscar los aplausos. Mejor dicho, aplaudirle la cara a los rivales. Bustio mantiene posición, Crashis llega para curar a los compañeros. Está 16 de vida, igual, qué lástima. No hay quien sane al sanador. Es un 4 versus 4 sin Viper para ninguno de los dos lados y con el equipo de Energy. Ahora sí, con 20 segundos que quedan en la ronda, se encuentran con Asuna, la primera que sale, la segunda que va sobre Víctor. La tumba Divas que activa el jugador norteamericano. ¡Explota Cryo! 3 versus 2. Se viene ya el plantado de la Spike. Logran hacerlo faltando 10 segundos nada más. La retoma a manos de Io y de Bustio. Pueden hacerlo, claro que sí. Tienen que encontrar la primera frag. Víctor está muy tocado. Crashes también. Y ahora están esperando que ese smoke se vaya, que abandone. ¡Ojo! ¡Por Bustio! Lograba encontrar el disparo a la cabeza en contra de Crashes, que estaba allí a un píxel de vida. Ahora son 2-2. Bustio, que se quiere abrir, intuye que tiene alguien en la izquierda. A ver si logra conectar los disparos o no. Cuidado, porque el bait es bastante bueno. Al final es Bustio el que se activa y les dice... <Ahí está. risa> ¡Qué malos que son! Les gritaba alguna vez. Y Bustio logra el 3K, la retoma. Y los ladrones vuelven otra vez a carrera. Este es el Bustio que queremos ver, ¿eh? El que te picantea en el stage, el que te sale a hablar. Y también un 100 Thieves que después de la pausa táctica solidifica mucho su defensa, ¿eh? Ya le encontraron la vuelta al jueguito de Energy, ya le encontraron la vuelta a qué es lo que plantea el equipo de Chet. Y la verdad que debo decir también, ¿no? Destacamos a Bustio no solo porque se paró, sino por la jugada que se acaba de mandar, donde sin tener información sabía que tenía dos rivales en un espacio donde te suelen jugar a un crossfire. Sí. Y la idea es pegar un tiro, baitear al primero, y saca al primero y al segundo también sin posibilidad de que lo tradeen. Uh-huh. Apenas con el ángulo, ¿eh? ¡Opa, opa, opa! ¿Qué quiere hacer Víctor? ¿A dónde vas, hermano? Le gritaba por allí Cryo, le dice goodbye. Ahora es un 5-4, la situación comienza complicada para la escuadra de Energy, que después de esta ronda no sé si tenga economía suficiente como para poder jugar. Ah, mentira, sí les alcanza de sobra para poder hacerlo. Pero tienen que administrarlo, tienen que manejarla. Ahora con calma, juega Demon One hacia el sector central. Estamos a la espera de qué ocurre dentro de esta ronda, mientras que Marv decide allí con el Shift moverse. La Spike va rotando directamente desde el spawn atacante. Parece que esto podría terminar en A. Están haciendo mucho ruido en medio, quieren baitear a la defensa, quieren obligarlos a mucharse, a reforzar. Bang. Muy cerca del contacto. Bang termina siendo generalmente... Está haciendo mucho la primera sangre de parte de Energy, ¿eh? Lo están consiguiendo como la primera kill. Importante igual también por el rol que tiene la Viper. Y hablando de primera sangre, Bustio se lo lleva a Crashis. Mirando para adelante el sector de A. Le mandan una mordedura a las patitas. Les recordamos, gente, que Viper, para lo que es BCT Américas, todavía no está nerfeada. Todavía no llegamos a ese parche. Creo que hasta Shanghai no es que lo vamos a ver en acción. 30 segundos que quedan en el reloj. Sale Vértigo buscando a los rivales. Energy otra vez tomándose mucho su tiempo. Paranoia sobre Bustio. Lo quieren sacar al portador del Gecko, pero no pueden. Lo baja Ethan. Una más, una más, una más. No, Demon One no se lo va a permitir. Consigue el choque. 13 segundos, pero la Spike está en el suelo. Lo acaban de levantar. Va a ser Marv el encargado de hacer el plantado. 10 segundos que quedan en el reloj. La ventaja del equipo de 100 Thieves se puede capitalizar. Asuna sobre Demon One. Doble baja para el portador de la Raze y se cierra acá. Ahí está la ronda que marca entonces el empate. El 4-4 el marcador y otra vez la retoma es la llave para que 100 Thieves pueda volver después de que marcaba esa pausa tanto técnica como táctica y empezar nuevamente a retomar el mapa que arrancaba bastante bien para ellos para poder sacar la pistola, pero que después fue enredándose también poco a poco bajo la agresividad y ese juego distinto que marca también la escuadra de Energy de proponer primero choques agresivos, después calmar la ronda. Ahora, vos sabés que cuando yo la estaba relatando, yo no podía creer. Digo, ¿en dónde le metió el tiro Asuna a Demon One? ¡Estaba en el aire! Es una locura. ¿Sí? Es una locura. ¿Nunca te pasó que a veces, con el spray de la misma banda, viste que a veces parece que las balas van medio random? Sí. Y justo una bala que salió para donde vos no estabas apuntando, ¿le pegó en la cabeza a un rival? Tengo un clip así, ¿eh? Tengo un clip así. Estaba tirándole a alguien, o sea, estaba apuntándole a alguien. Y mataste a otro. Y maté a alguien que estaba como,
como a 2 metros, algo así por el estilo. Una locura, ¿eh? Una locura. Es bueno, time out ahora de NRG, porque los ladrones empiezan ya a tomar ese ritmo, ¿no? Bustio ya se siente con esa confianza, Asuna que ya empieza otra vez a buscar los choques, sí, a ganar los espacios, sí. Y esto podría ser un problema para NRG, que empezó bastante bien en un mapa de split, sacando ventaja dentro del ataque, no está mal, pero ahora 100 Thieves comienza a armar la bola de nieve. Siento que 100 Thieves necesitaba tener un poquito más de confianza en sí mismo. Creo que se tomaron las primeras rondas como una especie de licencia, como para ver, para entender el equipo de NRG. Es habitual que pase, más allá de que se están estudiando constantemente, es como que quieren ver con qué idea de juego están viniendo hoy. Y ahí ir sacando más o menos, no cuál va a ser el playbook del rival, porque eso es algo que lo tienen cada uno de los coaches. Sí. Pero sí, por lo menos, conociendo la lógica con la que juega NRG generalmente, entender un poco el pathing a tomar. Inteligente aquí NRG, también reculando un poco y no dando nada de información. Sin embargo, siguen gastando recursos nuevamente los jugadores de 100 Thieves, sí, que prevén que de pronto tenían a alguien ahí hacia el sector de A, y sí, es Víctor el que ahora va a dar cara. ¡Víctor! Bueno, castigado a manos de Bustio. Se queda 10 de vida nada más. La rotación que viene lenta. Asuna muy inteligente para poder llevarse la vida de Demon One, que se la había colado por cuerdas. Y ahora es un 3 para 5. Sufre, sufre el ataque. Y se ve cada vez mejor a 100 Thieves. Muy buena lectura de parte de 100 Thieves, ¿eh? Si bien fueron con el objetivo de ir a buscar el orbe de Ultimate, después quedaron holdeando posición en la previa de A, a donde apareció Víctor. Siento que ya tenían registrado cuál iba a ser el movimiento, que se venía alguien spliteando, en este caso era Demon One. Fíjate que todavía están atentos a lo que pasa en el site de A, tienen un poquito descuidadas las cuerdas, pero el equipo de NRG está por correo, son los dos controladores los que están de la defensa para defender B. Y el timing es perfecto, cuidado porque se viene paliza para poder sacar la información, ya se va a dar cuenta que no tiene nadie en la zona previa. 10 de vida para Bustio, la paliza que no detecta, y ahora se viene el movimiento a manos de NRG, parece que pueden ganar el espacio, todo el trabajo que hizo 100 Thieves puede quedar en nada, si lo juega bien aquí, la escuadra de la energía que quiere tomar el side de A y que lo encuentra completamente a su merced, Bustio que quiere recoger la paliza, por supuesto, sí, es un gran factor el que sí podría tener. Pero parece que la va a dejar. Ah. Quedan 12 segundos. Van a plantar la spike. Se viene el movimiento ahora por parte de la escuadra de NRG. Para poner la spike en el suelo, tiene que jugarse el 3 para 5. Marv, que ahora viene, intenta castigar. Sin embargo, el jump pick le ha dado la información. El que sí logra hacerlo es Ethan. Y ahora es un 3 para 4. Juegan con calma. Bustio a 10 de vida. La ronda jugable para NRG, por supuesto. Ethan que aparece allí con la paranoia, que puede ser bastante buena. Comienzan a ganar espacios. No permiten que se acerque absolutamente nadie. El disparo de Marv a través de la caja. Disparo a la cabeza y adiós a Bustio. Ahora es un 3 para 3. Empiezan a descontar, a ganar algo de tiempo. Ya viene la curación. La ambulancia a manos de Crashy. Se viene el movimiento. Marv nuevamente. La serie en contra de Bang. Castigo de Cryo para la respuesta. 2 para 2. Ronda que puede ser demasiado importante. La Spike ya está muy adelante. Esto podría terminar a favor de NRG. Era un 3 para 5. Y al final logran sacar aquí la ronda. El 5-4. Termina siendo para la escuadra de la energía. Muy bien administrada la desventaja numérica de NRG, ¿eh? Total, loco. Lo que hicieron básicamente fue tomar la zona de mid, dejar que el equipo de 100 Thieves desarrollara su búsqueda por la previa de A, y cuando vieran que no había nadie, iban a estar muy confiados, y ahí sí es que se juntaron y pegaron la retoma directamente por la zona de cuerdas. Otro factor que yo no terminé de entender tampoco es por qué Bustio no volvió a levantar a paliza. Porque, a ver... ¿Ya fuiste hasta allá? Sí. Cuéntala. ¿No quería, sí, hacer, no quería dar información de pronto? ¿Hacer ruido? No lo sé, pero el tema es que NRG, algo que hizo muy bien fue jugar con los cuellos de botella y se choqueó, 100 Thieves. Se choqueó porque les bloquearon todos los accesos. Eran muchos para pasar por espacios muy estrechos. Qué locura, ¿eh? Sí. Qué locura. Como los virus en el cuerpo del señor Burns. Son indestructibles, soy 100 Thieves. Indestructible. No, de hecho, el más pequeño lurqueo, señor. Indestructible, dije. Ah, qué bueno son los Simpsons, amigo. Sí. Cuidado acá con Bustio, puede dar cara en cualquier momento. Bien, el disparo en contra de Crashes. Víctor que estaba allí jugando en tándem para poder tradear a su compañero. 4 para 4, Ethan ganando espacio con la habilidad definitiva. Logra entrar, cuidado con esto porque ahora se viene la tumba divas. Asuna que quiere ganar el espacio, a ver si logra reposicionarse. Víctor castigado, Ethan tampoco la cuenta. Bang e IU logran sacar las bajas y tienen que abrirse porque incluso también estaba... absolutamente dividido el site. Gracias a esa división astral logran la retoma y nuevamente a 100 Thieves sonríe.
los encerraron en un espacio muy chico de Energy. Creo que la división astral respondió mucho a eso. Es una ultimate que cuando la estás usando de la defensa, justamente tenés que apostar a que te quede cómodo algún defuse, que te quede cómodo también el hecho de que si te quieren venir a pelear, les cueste a ellos pasar. Acá, esta jugada de Bustio, si bien el tótem fue efectivo, sí, sigue siendo muy sólido Bustio como jugador, ¿eh? Claro. Mucho pegue para un sentinela. En realidad ahora está de iniciador. Él era sentinela antes. Me acuerdo que era la Killjoy con Operator que tuvo su brillo en 2023. Sí, un gran jugador, ¿no? De todas maneras, es prácticamente como, si podemos ponerlo como el alma del equipo, ¿no? Como sí, totalmente. El jugador que habla, el jugador que se levanta de la silla, que grita cada ronda. Por lo menos el golpe anímico lo tiene Bustio allí. La ronda 11 que ya se juega. Eso es un 5-5 de momento. Viene la apertura perfecta a manos de Ethan. La respuesta de Iu que no se hace esperar. 4 para 4. ¡Oh! Asuna encontraba a Víctor allí en la rotación. Quería tomar la zona de cuerdas, pero le dice no, my friend. Por aquí no pasas. Mar, mientras tanto, que quiere jugar al agente secreto, pero se va a encontrar con Cryo, que está pegando una barbaridad con el Stronghold. Ambos, que son grandes controladores, ahora parece que no, el duelo queda pospuesto. 50 segundos ahora, mi querido Ornael, es un 3 para 4 y el armamento obviamente no favorece a Energy. Otra ronda en la cual Energy demuestra por qué no juega rápido. Siempre que intenta hacer uno de estos execute, termina con desventaja numérica, le cuesta hacer la retoma, una buena decisión, o mejor dicho, la remontada de la ronda, una buena decisión, una buena call a midround. 5 para 3, Iu está en posición en este momento, lo tiene a Demon adelante, Crashis también, 30 segundos que quedan en el reloj, van a necesitar buscar ejecutar Cryo, otra vez en posición privilegiada, en la zona del cubículo, Demon One, buscando bajar con mucha cautela, nube explosiva, tapa la visión, el espacio dentro del side, y consigue la cabeza de Cryo, muy importante esto, doble baja para el demonio, 3 para 2, ventaja para el equipo de Energy, quedaban 10 segundos en el reloj y la Spike recién ahora va a ser plantada. Queda Bang solo contra el mundo. ¿Pero qué son estos errores de 100 Thieves, man? ¿Qué son estos errores de 100 Thieves? Tenían la ronda prácticamente en el bolso. Ahora Bang tendrá que jugar aquí con dificultad máxima. Pero encuentra el primero. 1 para 2. Bang que ahora se mueve. Tiene que ganar tiempo aquí Energy para que la Spike siga su camino. Tiene también tormenta de cuchillas. Demon One le tiene la mira puesta. Bang tira del gatillo, amigo. ¡Tira del gatillo, my friend! ¡No! Oh. ¡Encuentra Demon One! ¡No me lo puedo creer! Si lo hace, es un god. Cuidado acá, porque Bang empieza la limpieza. ¡Ay, la Spike ya contó demasiado! ¡Ya está muy adelante! ¡Quita la fosa vípera! ¡Bang saca la vaca, pero no la ronda! ¡Es ronda para Energy! Y era una ronda que era económica para la escuadra de la energía. Y a 100 Thieves cometiendo otra vez errores después de que saca las primeras bajas. Totalmente, totalmente. Igual sigue absolutamente parejo este partido. Nos vamos a ir ahora a la última ronda. Una Echo que había arrancado súper bien con bajas en el medio contra Energy. Pero después, bueno, el ingreso al site encabezado por Demon One. Un Demon One que sabemos que quizás no está en su mejor momento, pero que no deja de ser un jugador rápido y absolutamente letal y que también puede marcar la diferencia para Energy. Se viene entonces ya la ronda que nos marcará el cambio de lados. Energy diciendo no sonríe el dios del Valorant y lo vamos a aprovechar. El movimiento ahora que es rápido nuevamente, los dos duelistas juntos hacia la zona superior. Sin embargo, ahora se reculan un poco. ¡Uy, cuidado! Porque ahora no vieron a Boost. Ahora sí. Ethan con el castigo. Demon que corresponde. Víctor que se suma. Ahora es un 5 para 2. Esta vez sí le salió la de jugar rápido. Sí, esta vez sí, pero también es por otro factor, ¿eh? Muchos errores. Vos lo mencionaste de parte de 100 Thieves, Demon One, buscando la zona de la reaparición atacante, donde quedan los últimos dos componentes de los 100 ladrones. Una defensa que no va a poder hacer mucho más. Intentan la micro, se viene la noche de parte de Yu. Confirma la presencia de los rivales, baja sobre Marv. 4 para 2, sigue siendo jugable, muy difícil. Pero 100 Thieves empieza con pico y pala. Víctor tiene la tumba diva, no impacta. ¡Ay! Se abren los rivales. Asuna descontado. El último en pie es Iu. Ethan descontado también. 1 versus 3. Lo van a ver, lo van a encontrar. Ya igual la Spike contó demasiado cantor. Hay pocas chances, nada, para poder hacer el defuse. Va a ser 7 a 5 el cambio de lados. Crashies con la última baja finalmente. Nos vamos entonces con la distancia en rondas más corta que puede existir para el cambio de lados. 7-5 para Energy en su selección y a 100 Thieves que ahora quiero ver cómo hacen funcionar esta composición, por supuesto, donde llevan ese doble
controlador. Será fundamental también trabajo que pueda lograr Bustio con su Gecko. Y ahora también ver qué quieren hacer desde la defensa los jugadores de NRG llevando esa composición de doble duelista. Se pone bueno, ¿eh? Se pone picante el partido. Esta primera mitad de fuego y fuego, ¿eh? Sí, totalmente. Creo igual que es una partida que, si bien está peleada, está reñida, no está teniendo, como decirlo, un ritmo demasiado frenético. No. Se nota que es la típica partida de NRG. Y se nota que están peleando contra un 100 Tips que prácticamente no tiene nada por perder, porque también están clasificados a playoffs ya. Donde lo que decíamos antes, depende mucho más, o mejor dicho, tiene mucho más peso para NRG este partido, porque sí, puede terminar de definir el avance y demás. Buena performance de parte de Ethan, pero siento que NRG está bastante tímido. Igualmente, lo que está haciendo muy bien NRG con Ethan a la cabeza es saber cuándo y en qué momento castigar los errores de 100 Tips. Encuentra un hueco donde meterse, desarrolla la ronda desde ahí, está consiguiendo dar vuelta muchas situaciones donde arranca NRG con desventaja numérica. Sí. Y 100 Tips está un poquito tambaleando en algunas cosas, siento yo. De hecho, en la última ronda que veíamos recién, que vos me decías, uy, ahora sí le salió la agresiva, Bustio, que era pieza fundamental porque tenía la Judge en una esquina y no lo habían encontrado, empieza como a seguirlo a Demon One, que estaba en el aire, y con la escopeta como que empieza a irlo a buscar, y apenas se mueve, ahí es donde lo descuentan los jugadores de NRG y ya no puede hacer más nada en la ronda. Lo descuenta Ethan, ¿no? A propósito. Sí, creo que sí. Que creo que igual en esa ejecución rápida, creo que la función también de Ethan es ir a limpiar ese ángulo, ¿no? Sí. Como que, ok, Ethan, sí o sí tienes que entrar mirando a la izquierda, sí, porque podríamos encontrarnos ahí una Judge, podemos encontrarnos ahí una Shory, cualquier cosa puede pasar. Claro. Y no queremos sorpresas. Así que bueno, muy bien. De momento, ese último ataque de NRG que cambió el ritmo y que al final pues logra sacar esta pequeña ventaja para irnos al cambio de lados con el 7-5. Y ahora tendrá que defender NRG. Quiero ver qué van a hacer, ¿eh? ¿Sabes? Sí, yo también. Yo también. Quiero ver también qué va a hacer 100 Tips. 100 Tips tiene una muy buena composición para ir del lado atacante. Sí. Sobre todo porque cuando aparece Gecko en Split, cuando aparece Gecko en cualquier mapa, tiene un valor utilitario tan grande, una ultimate que se puede usar dos veces, que de vuelta, me quedó mucho en la cabeza esa ronda donde Bustio no lo aprovechó. Por supuesto, las flashes que se pueden usar de manera indefinida prácticamente, tienen un pequeño cooldown con vértigo, claro que sí. La ronda número 13, ya después de tanto hablar, está en línea, amigas y amigos. Comienza ahora una nueva etapa de este partido donde quizás 100 Tips pueda volver a tomar las riendas, o quizás ya NRG vaya y lo sentencie. Demon One recibiendo las visitas. Hora de irnos, amigos, porque se prende ya la ronda de pistolas. Y muy bien, Bang Bang para castigar a Demon One. Se lo llevaba. Quedaba así a 13 de vida, pero ya el carnalito ha logrado poner la spike en el suelo. Y de momento es ventaja para el ataque, para 100 Tips, que comienza agresivo. Y ahora se viene la retoma. A ver si lo puede encontrar aquí NRG. Sin embargo, Asuna logra encontrarlo primero. Logra hacerlo a Ethan también, pero Bustio responde. Ethan nuevamente con el segundo para él. Ethan con el 3K. Se viene el movimiento de Crushes, uno para uno, Ethan y Cryo, Cryo que juega. ¡Oh! Abrirse, Cryo lo dice. Ethan que no la cuenta y la primera ronda en el cambio de lados es para los ladrones. Qué manera de pegar Cryo también, ¿eh? Otra ronda que salva a él, otra vez en el site B, otra vez jugando alrededor de la torre. Otra vez con pocas posibilidades el equipo de NRG. 7-6 el marcador, ¿eh? Primera ronda de pistolas que sale. Mejor dicho, la primera ronda de pistolas ya le salió al equipo de 100 Tips. Ahora le salió la segunda. El tema es que en ronda 2, NRG se la supo arreglar para robarles el momentum. ¿Podrán ahora desde la defensa? Eso es lo que toca ver, ¿eh? Eso es lo que toca ver de momento. Las compras se manejan ya para 100 Tips. Los ladrones que ya vienen allí como patitos solamente dejan a Cryo muy cerca de la zona de aguas, y Asuna que ya gana algo de espacio. Cuidado con Demon One que quiere reposicionarse. Parece que se huele algo. Empieza a brincar. Sí, localea. Dice por aquí. Podría haber algo. Es Bustio el que empieza a pinguear un poquito la zona. A ver qué pasa acá con Bank, que está esperando con calma, tranquilidad. De momento se frisea la ronda. Una cucharada de la propia medicina para el equipo de NRG. Los hacen esperar. Buena carcasa de pintura. Están limpiando toda la zona de Heaven, asegurando el paso seguro. El equipo de 100 Tips, valga la redundancia, ¿no? Ahora sí, el execute directo para el site. Bustio que está plantando. Opa. Con carnalito, lo descuentan. Asuna
consigue el trade sobre Víctor. Está a 3 de vida, le libera el vodka boom a Marv, lo hace retroceder, lo sigue persiguiendo el robot, pero Demon One le regala una a la cabeza. La Spike está hasta la mitad. Bang y Cryo limpian el side. 7-7 el marcador. Se lanzaron directo a tomar la Spike, sin limpiar por completo, sin sacar ventajas, sino tomar esa apuesta arriesgada de sacar la Spike, mientras que los compañeros alrededor trataban de tomar el fuego contra fuego, pero al final terminan las compras siendo efectivas para la escuadra de 100 Thieves, que ahora se pone en el 7-7 y se vienen las compras completas, ahora sí por la defensa, pero hay que tener cuidado. Nuevamente, en ronda económica, NRG hace mucho daño. Sí. ¿Vos sabés que, no sé si te pasó a vos también, pero yo no había escuchado cuando llegaron a pinchar? ¿The Spike? Sí. Yo sí lo que has escuchado. Ah, estaba muy concentrado en otra cosa. Sí, sí, sí. Es que cuando me di cuenta ya iba NRG hasta la mitad, sí, y me quedé como... Estuvo bastante más cerca de lo que pensaba la ronda. Sí, claro, estuvo muy close. Ay, cuidado porque muy close. Quiere jugar Bang en contra de Ethan. Logra castigarlo allí al final. Gana espacio nuevamente a 100 Thieves. Qué bien lo hace Cryo. Víctor, que corresponde de manera correcta. Es un 3-4, pero Víctor está a 1 de vida. Oh. Víctor, sin embargo, saca la vaca de Bustio. Y Yu que responde en contra de la Raze. 2-3. Ahora fue un ataque demasiado rápido a manos de 100 Thieves. La Spike queda tirada. Pero parece que todo queda bajo control de la escuadra atacante. Ya va a levantar la Spike Cryo. Se va a ir directamente al side. Crashes, tienes a alguien a la derecha, amigo. ¡Que alguien lo limpie! ¡Oh! Aparece Ivo, el Trigger Discipline, la Bulldog. Y Bustio que le dice, sí, sí, man, eres tú, ese es tu juego. Ronda bonus para 100 Thieves. ¿Quién pudiera tener un compañero de equipo como Bustio también? No, sería una locura, ¿eh? Sería una locura. Es que el loco te está directamente, haciendo honor a su nombre, te está busteando anímicamente toda la partida. Todo el tiempo. Aparte de que es un jugadorazo, esto es un factor muy importante, creo yo, en cualquier equipo. Un jugador que sea vocal, un jugador que te pueda impulsar adelante. Caso muy parecido a lo que pasó con Noswer y su llegada a Furia. Un Furia que, si bien no le fue para nada bien, con la llegada de un solo jugador empezó a levantar cabeza bastante más que en otras ediciones. Sí, hay que ver qué pasa también con Furia más adelante. Pero sí, es un Furia diferente a lo que se veía antes con Noswer dentro de sus filas. Y al bueno de Noswer le deseamos la mejor de las suertes, ¿no? Éxitos también lo que viene para el siguiente split, ya pensando también con su equipo con Furia. Porque queremos verlo levantar partidas, queremos verlo ganar dentro del Stage 2. Sería algo bastante lindo, ¿no? Se lo merece, además. Sí, totalmente. Ahora, por lo pronto, el futuro es incierto. Pero prometedor. Pero prometedor, aunque sea para algunos. Es verdad, amigo. Los que están pensando mucho en su futuro, me parece que ahora van a ser los jugadores de Sentinels. Sí. El equipo de Sentinels, la hinchada de Sentinels, mucha hinchada latina de Sentinels también, que vuelven a ilusionarse con este resultado, esperando que 100 Thieves levante un poco de cabeza, que le saque más rondas a NRG, que por sobre todas las cosas le robe este mapa. Si se puede, el siguiente también. Ya lo dio vuelta, 8-7, y se viene la ejecución por la zona de Heaven. Víctor está demasiado bien parado, pero la Spike no termina de llegar, que lo descuenten a Asuna. Banque lo tradea y ya NRG está en la casa. Y otra vez spliteando, logra hacerlo de manera correcta, mandando el carnalito a plantar y Iu también logrando ahí el daño en contra de Crashes. Ay, ¿cómo llega Bank por la espalda? Faca. No, se le iba. Era un espectro, era un fantasma. Era un eco del pasado. Profesión fantasma. Cryo. Espera allí con calma, porque sabe que alguien le puede llegar desde la zona de cuerdas. Oh, pero qué chutea, Cryo, manito. Por favor, cuidado, porque ahora Ethan estaba sacando la Spike. Marva logra allí también la sentencia de Cryo y se queda Ethan en solitario. Quiere sacar la Spike, la quiere dejar la mitad. Aquí ya no hay chance. La idea era buena, pero estaba el chupa-chup puesto también para poder anular, desplantar a la Spike, y al final terminaba completamente solo. Otra ronda más, amigo mío, para la escuadra de la banda de ladrones, para 100 Thieves y NRG. Que alguien los llame, que les digan que ya comenzó el segundo tiempo. NRG, que no vio el clip de Crew para evitar ese tipo de problemas con el, con el pozo gravitacional. Sí, a ver... NRG no creo que esté fuera de la partida. Yo creo que lo que pasó en realidad es que al cambio de lados pensaron que el partido ya estaba terminado y que lo habían ganado 7-5 o algo. ¡Pítalo ya, juez! Claro. ¡Acabalo! ¡Ojo! Un poquito más de respeto sobre el equipo de NRG, que todavía falta para que se le terminen las pilas. Irónico para el equipo de la energía. Pero Demon One consigue la primera sangre. 100 Thieves sigue asediando por el carril central. Se busca información. Fíjate que creo que ya hay un infiltrado. Es Bang en el site de A, buscando sus víctimas, buscando su espacio. Epa. Escucha que están corriendo todos a su alrededor, sus compañeros.
están en camino, están haciendo una rotación más bien lenta. No, y consigue la primera, la segunda también. Apertura sobre el site A. Esto es todo de 100 Tips. Pero otra vez, errores en la defensa, errores de posicionamiento, de awareness, de lectura también de cómo está jugando el rival. Aparece la división astral, también la paliza que no lograba conectar porque drifteaba. Parecía en Tokio. Cuidado porque ahora se viene la tumba de Divas, que puede ser bastante buena a manos de Víctor. Sin embargo, parece que no encuentra absolutamente a nadie. El movimiento directamente hacia el side. Castigo de Víctor. En cualquier momento va a tirar del gatillo, pero no encuentra a nadie. El que sí lo hace es Bustio con Cryo. A 100 Thieves haciendo lo que se le da la bendita gana dentro del mapa. Quinta ronda al hilo para los ladrones. Y NRG completamente quieto, no sabe qué hacer. Momento de NRG de quizás meter otra pausa, de que quizás Chet tenga la intervención. Porque hasta ahora ha sido solo Ethan el que pudo hablar. Buena primera sangre de Demon One, pero ahora... No, pero lo de Bank. No, sí. A ver, buena primera sangre de Demon One es lo que iba a decir, pero Bank con el posicionamiento dejaron el site libre. Es como que cambiaron un poquito las postas entre NRG y 100 Thieves y ahora 100 Thieves le está haciendo más o menos los mismos juegos que planteaba NRG. Te hago ruido, te peleo por un lado, pero por el otro, a donde me dejaste un piecito para poder pasar al site, lo invadí. Y bueno, después Bank, que también está teniendo un cambio de lados muy bueno, a pesar de que fue muchas veces la primera kill del equipo de NRG. Sí, fíjate, ¿no? Ahora en la defensa, y tú lo caleabas, NRG necesitaba sí o sí esta segunda pausa, sí. Ya la última también que tienen disponibles, por lo menos dentro del tiempo normal, dentro del tiempo regular. Y ahora tratar también de detectar esos patrones de cómo nos están lurkeando, de cómo se está moviendo a 100 Thieves, que está planteando situaciones bien interesantes, ¿no? Porque en las primeras rondas era muy agresivo, cargaba hacia adelante, ganaba espacio con el carnalito, plantaba la spike, lograba también hacer espacio o bastante espacio a Asuna, que si bien no está topeando como lo suele hacer una Raze, está haciendo su labor, que es jalar al mid hacia adelante y que sus compañeros vengan por la espalda. Y de un momento a otro... te juegan lento, te cambian el ritmo y te crashean por completo. Sí. No sabes cómo responder. Ahora veremos qué pasa con NRG en esta ronda 18 después de la pausa que acabamos de tener. Se levanta ya el telón. Nos vamos a ver las acciones. A ver qué van a querer hacer aquí los jugadores de 100 Thieves. Empieza ahora el embate. Asuna se mete directamente al fondo del side. Mark con la Jazz sobre Cryo. Le responde Bank rápidamente. Así es como tendría que haber hecho Bustio antes del cambio de lados. Igualmente tienen el doble dígito. Es un 4 versus 4. Se activa la fosa vipérea de parte del conjunto atacante. Y ahora NRG. Es una ronda económica con alguna que otra Stinger que le queda, se le complica. Víctor que va con la melee en la mano. Oh, se lo encuentra Iu. Descontado para la tumba. Me parece que NRG va a optar simplemente... Ah, no, quiere pelear. Uh-huh. Estaba pensando en no. Que iban a aparecer ante la Spike. Paranoia para habilitarlo Demon One. Se mete al pozo de la víbora, pincha la Spike. Lo va a buscar, le pasa Asuna por al lado. Se lo lleva finalmente Bustio sobre Ethan y ¡bang! Cierra sobre Crashies 11-7. Era una ronda económica, ¿no? Lo mencionabas tú sí. Para NRG, pero otra vez a 100 Thieves ganando demasiado espacio muy rápido. Fíjate, sí. Asuna, ¿a dónde logra llegar con el doble sachet? Si bien los castigan ahí con esa Josh muy cortito, pues ya después la labor estaba hecha porque cuando buscan ese tradeo se quedan en 4-4 y ya logran ganar el espacio con la fosa vípera y también con el carnalito haciendo la labor dentro de la Spike. Sí, ronda económica, se entiende, para NRG, pero es que les están entrando como Pedro por su casa. No han podido levantar cabeza. Y ahora, en esta ronda de compras completas, veremos qué va a pasar. Hay Operator en Demon One. Por allí podría darse la clave. Se vienen ya las micros para poder ganar espacio otra vez a 100 Thieves hacia el sector de A. Todo, si sigue funcionando, lo van a seguir haciendo así. Claro. Me quedé pensando en algo que dijiste antes sobre Asuna, que si bien no está topeando en el equipo, está siendo fundamental porque está cumpliendo su rol como duelista, es claro. Cierto. ¿Abrir? Y me quedé pensando, ¿por qué? Porque me puse a ver un poco cómo vienen los KDA. Okay. A nivel numérico, a nivel KDA, todos los jugadores de 100 Thieves están muy por encima del equipo de NRG. De hecho, hay algunos que no llegan al doble dígito con las bajas. Tendría que verlo bien ahora de vuelta en el entretiempo. Entre rondas, mejor dicho, a ver cómo es que vienen, pero hay una clara superioridad numérica. Se viene la tumba divas de Asuna. ¡Ay! Se le había transportado el hombre en la cara. No llega sí. A exterminar a nadie, pero consigue el espacio y carnalito. Llegó con la Spike. Ahí está el sexto hombre, el sexto Beetle de la escuadra de 100 Thieves para poder poner la Spike en el suelo y ya
Tienen que jugar el postplan aquí con un poco más de calma. La economía que no favorece para nada a la escuadra de Energy. Si llega a perder esta ronda, quedaría en una posición muy incómoda. Bang nuevamente. Puede ser fundamental. Bang castigaba a Demon One. Crashes que correspondía. Muy bien, Ethan, que logra llegar por la espalda. Logra aprovechar también el anochecer para poder sumarse con la teleportación. Pero ahora son 3 para 2. Crashes y Victor que tienen que buscar la retoma. Victor detectado. No, le pone el sachet en la cara. No, ¡ay, por favor! No. ¡Alguien que me ayude! ¡Please! ¡Llamen a Dios! Decía, pero al final la ronda era para 100 Thieves. Le ponían allí un regalito en la cara. No conocía esa el 12-7. No conocía eso. Es que es como vértigo que te tira. Sí. Que te tira el chorro de tinta a la cara. Está, te pusieron un C4 en la cara, mal. O sea, no fue poca cosa, ¿eh? Ah, se levanta. Bueno. Se levanta el bolet ahí. Estoy bien. No pasa nada. Bueno, otra manera de usar las utilidades de la race, ¿eh? No lo cree nadie lo que acabamos de ver. 12-7 el marcador. ¡Qué locura! Ronda 20 y puede ser la última. Ya forzan la economía, perdón, los chicos de Energy, para poder darle un cierre ya definitivo. Si es que no logran recuperar aquí el terreno perdido. A 100 Thieves que viene con calma, pero logra reposicionar a Marv. Le tiraron con de todo al brother. Pero sin embargo va a mantenerse dentro de la fosa viperea. La economía, te lo decía, no era la mejor para esta ronda. Si perdían la anterior Energy, tenían que jugar aquí con escudos medianos, con 2 Guardians y con todo el poder que tiene a 100 Thieves en este momento. Bustio está a un punto de llegar nuevamente a tener la paliza. Y ahora juegan lento a 100 Thieves esperando. Ahí está, Bustio ya tiene la paliza. Estabilidad definitiva que puede ser fundamental. Llegaba también el tormento hoy. Demon One a 23 de vida. Tiene que reposicionarse. La ronda que se enreda. 40 segundos. Por ahora, 100 Thieves juega con la paciencia. Vos bien lo mencionaste. Estaban esperando tener paliza. Puede ser fundamental para el desarrollo de esta ronda. Marv tiene cerrado el espacio central del mapa con la fosa de Hyperia. No va a pelearlo 100 Thieves, sino que a los 30 segundos se marca el tiempo para hacer el execute. Se escucha ahora sí que viene el homie yendo a buscar a los rivales. Detecta las posiciones. No golpea, no estunea, pero no importa. Por lo menos saca una datita importante. El site está completamente libre. Y Carnalito va a plantar la spike. ¡Asuna! Lo encuentra Víctor en transición. Quiere sacar al siguiente, pero no hay nadie cerca. Sí, se va a abrir Crash y si lo descuenta. Ahí está, el 4 para 4. Ya ha sido plantada la spike. La flash que era bastante buena y tiene que reposicionarse. Pero Bang se queda allí en cortito. Apertura de Demon One para poder llevarse la doble. Parece que aquí no termina todo. Ahora tienen que jugar. Es un 2 para 4. Io en la zona de codo. Quieren venir a cazarlo. Energy que quiere que se alargue la partida. Y lo encuentra con Crashes. Retoma efectiva para la escuadra de Energy. Todavía no termina esto, mi querido Orna. Todavía no termina. Energy respira. Hace un buen trabajo también bloqueando primero el carril central y luego sabiendo que el equipo rival tenía confirmada una ultimate. Apenas escuchan a paliza, deciden defender desde atrás. Claro. Porque sabían que el equipo de 100 Thieves, la intención era hacer un rusheo rápido cuando te quedan 30 segundos en el reloj de parte del rival. Esperás que suceda eso. Dejan que pasen y todo lo resuelven en la zona de backside. Eso de Bang y Bustio, no sé qué tan bueno fue, ¿sabes? No. ¿Cierto? O sea, fue un poco raro querer a jugar ahí en corto. No sabías cuántos rivales venían más o menos. Habías visto la flash, pero no sabías cuántos vanes, no había utilidad. Estuvo un poquito raro. Creo que se gridearon allí un poco, ¿no? Queriendo ya cerraron el mapa definitivamente. Qué bien allí el lineup para poder mover allí a Crashes, que se encontraba en la zona superior. La ronda que se reanuda. Dejan la spike atrás y juega con calma ahora a 100 Thieves. Cryo está esperando que se adelante alguno de los rivales. Asuna haciendo lo propio. Jugando muy coordinados, ambos players. Ethan tiene la paranoia preparada, va a abrir la distancia. Se mueve caminando para no hacer ningún ruido, pero escucha la tropilla que está llegando toda en conjunto. Pasan las acechadoras, pasa también Pogo y ahora se viene Vértigo. Asuna, que estaba completamente cegado, descontado por Crashes. Ventaja para Energy, que la pierden rápidamente. ¡Ojo! Cryo y Bustio aparecen en la cancha. Quedan Demon One y Víctor nomás, solo el demonio. Va a terminar entonces la historia. Demon One que tiene que jugarse el 1 para 3. Pero se encuentra con la muerte que lo mira directamente a los ojos. Y aquí Bang sentencia el partido. Lo gana 100 Thieves al final. Energy que no supo reaccionar. No supo qué hacer en el cambio de lados. No. Y a 100 Thieves que sí tomó esa ventaja. Y Busto diciendo,
No lo puedo creer, no lo puedo creer. 1-0 de momento entonces para Hunter Deep sacando el mapa del rival. Y se pone contenta la familia de Sentinels también porque están esperando este resultado. Claro que sí. El equipo de Energy complicado también en la tabla. Necesita dar vuelta a la situación sí o sí. 100 Tips por lo pronto quiere venir a marcar la supremacía que ya tiene. Así que bueno, veremos qué es lo que pasa en el siguiente mapa. Sí, ya veremos qué sucede en el siguiente mapa. Por ahora nos vamos a una cortita pausa. Ya viene la mesa de análisis y ya seguimos con esta historia. Pau.